Saludos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Garita y le doy la más cordial bienvenida a un programa más de Cancha Virtual a través del Facebook de 506CRTV. Hoy me acompaña Diego, ¿cómo está Diego? Muy bien, usted, Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos están viendo. Que pasen una feliz tarde, bueno, estén pasando un feliz lunes. Y bueno, ya muy contentos, ya empezamos fútbol nacional, ya empezó la primera división de Costa Rica, la segunda también, ¿verdad? No, la segunda hasta el otro fin de semana. El otro fin, se adelanta la primera. Más bien. Fue la que ya se adelanta la primera y vienen fechas seguidas. Ya después sí vamos a tener así un descanso semana a semana, pero sí, primero vienen tres fechas muy, muy seguidas de la primera división. Bueno, donde ya está la primera jornada ya totalmente lista. Y bueno, aquí le traemos el repaso para todos ustedes. Sí, ya, como dice usted, compañero, ya se inició la jornada de la primera división. Y vamos a ir analizando partido por partido el día sábado que dieron inicio ya los partidos, así que... El sábado con dos domingo partidos, con cuatro. Vamos aquí a imágenes de Tigo Sport. Tenemos aquí las imágenes del partido entre la Universidad, o la U, Universitarios, versus el Club Sport Herediano, que fue que se jugó el pasado sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Coyella. Coyella que sigue presentando problemas de iluminación. Sí, siempre tiene el asunto con las luces. Bueno, esta vez escuché que fueron del otro lado, ¿verdad? Dos veces se han apagado las de una torre y las del partido del sábado fueron las de otra torre que se apagaron completamente, ¿verdad? Y fueron que como 20 minutos, sí, media 15, hora. Ahí, sí, que, como 20 minutos. Sí, aquí el Club Sport Herediano, que bueno, siempre es favorito, viene con Esteban Alvarado en la portería. Muchos de sus nuevos refuerzos fueron titulares: José Mora, Francisco Rodríguez. Varios sí que estuvieron y un equipo que tuvo muchos refuerzos. Sí, bastantes. Y la U, que yo también la semana pasada comentaba que para mí es un claro favorito, con mucha experiencia, favorito ahí para dar la pelea, tal vez no clasificar, pero siento que puede dar la pelea. Ahí la luchó, tuvo varias opciones claras, un partido que al Herediano le costó, el gol llegó hasta el 85, si no me equivoco. Y poco a poco se le fue dando ahí hasta que se le abrió el portero muy bien, Brian Morales, que este portero, recordemos que era el que estaba en Santos, se lo compró el Herediano y lo mandó a préstamo a la U. Sí, bueno, Herediano que sí es claro favorito, como decía usted, sin embargo sí se la complicó bastante la U Universitarios, como se llama ahora este equipo celeste. Y bueno, dando una... Este Freddy, que venía de la liga, muy bien, ve el tiro ahí. Sí, Freddy Álvarez demostró en Heredia que es el dueño del balón parado, ¿verdad? Sí. Tiros de esquina los cobraba muy bien también. Y aquí ve el penal, Woodley, sí. Y la voló. Sí, no, era es que el primer ni cerca, gol, ni sí. Cerca. No, ese pie ahí lo metió muy, muy, muy mal. O sea, el empeine, no sé, o sea, la quería colocar tanto... Que desde prácticamente la sacó al estadio. Que había muy poca luz en ese momento. Porque sí, no, muy mal. No se ve tan buena iluminación, eso sí, pero bueno, esa era una oportunidad clarísima, clarísima que tuvo la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? El penal, claro que no pudo convertir. Y Johnny Goodley, un experimentado jugador que, bueno, como vimos anteriormente, le metió mal el pie y la voló. Sí. Aquí otras acciones que tuvo. Herediano fue constante en el ataque, o sea, el portero, una u otras dos opciones, varias ahí, que logra detener, y bueno, ahí que se negaba. Ve aquí donde también, o sea, seguía insistiendo el Club Sport Herediano, y sacar la victoria era importante para iniciar con el pie derecho, porque en los últimos años a Heredia se le ha complicado el inicio de torneo. Sí, sobre todo el torneo pasado y el torneo antepasado. Bueno, si comparamos la U con el torneo, no pasado, sino el antepasado, es totalmente diferente. Es otra. Este es el gol. Sí, ahí está el gol de José Guillermo Ortiz. José Guillermo Ortiz, campeonato. Al minuto 83, sería que anota el único y definitivo gol con el que el Club Sport Herediano saca 3 puntos, que al final, sea por uno, sea por dos, con la mano, con la cabeza, con accidentado. El pie. Pero ahí fue la única opción que se le abrió al... Ahí y ya, como dice, es exacto. Ahí no sé con qué le da, pero bueno, imposible. Ahí Brian, muy alta le quedó. Y sí, al final. Es una curva extraña también, sí. De lo raro que iba esa bola con el efecto. Y bueno, se convirtió en el primer gol del campeonato y a la postre los primeros 3 puntos para Herediano. Donde un partido muy difícil, ¿verdad? Como veníamos diciendo, contra la U. Que la U también viene a decir que con esto, bueno, ya de los fichajes, de la manera en que salvó la categoría,
Y ahora, bueno, este primer partido que le vimos, pues tiene destellos de que quiere ser protagonista, de que quiere grandes cosas para este campeonato. Tal vez si no le alcance para clasificación, bueno, no sabemos. Tal vez si no es favorito para el título nacional, eso sí podemos decir que no es favorito, pero sí es un equipo que se ha reforzado bien y que, bueno, salvó la categoría pura a base de experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como dice, tal vez no clasifique, pero sí va a dar la pelea. Siento que se la puede complicar a muchos equipos también, ¿verdad? Que se la puede, exacto. Tener jugadores de tanta experiencia, tanta escuela, y otros que quieren formarse y obviamente aportar a su granito de arena tanto en el equipo como para ser vistos, ¿verdad? También por otros equipos o a nivel de selección. Entonces, importante lo de la U, pero sobre todo para Herediano, que de visita ante un rival difícil logró 3 puntos importantes. Sí, vamos ahora al siguiente partido, que fue el mismo sábado 20 de julio a las 8 de la noche, ahora en el Carlos Ugalde Álvarez, en imágenes de Tigo Sport. El campeón nacional, ya estrenando su estrellita en el escudo, recibía al Deportivo Saprissa, repitiendo lo que fue la final. La final. Entonces, donde hubo varios errores en Saprissa, en la salida, sobre todo. Saprissa tenía 10 bajas. Otro que le quedó a Saborío también. Bueno, varias. Saborío tuvo varias. Sí, Saborío tuvo varias. Ahí fue peligro, obviamente constante. Y Saborío es hombre gol. Veamos aquí esta opción clara y cómo se le iba. El Saprissa, siento que, digamos, en ataque está bien, pero le cuesta un poco la parte defensiva. Sí, a veces en salida y a veces en marcaje. Exacto, entonces, y es un golazo. Ahí fue en marcaje, pero también le vimos dos errores en salida que San Carlos, bueno, simplemente no quiso hacerlos, ¿verdad? No, San Carlos primer tiempo estuvo para ganar 3-0. Sí, 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 3-0. Mínimo 2, 3-0 tuvo San minuto Carlos. 30... Rachid Chirino, este joven. Muy buen gol. Su primer gol. Y muy buen gol, en este, ¿verdad? Bueno, este torneo. Se coloca, se la lleva a la pierna suya, a la derecha, y donde la pone, ¿verdad? Y muy pasiva la marca de Saprissa, siento yo, ¿verdad? Porque si bien Saborío tuvo varias que lo dejaron tirar, bueno, dejaron tirar a Rachid Chirino. 18 años tienen. Donde la puso el hermano de Randy Chirino. Sí, ahora... Los dos hermanos, bueno, que están en San Carlos. Y un primer tiempo que San Carlos tuvo para hacer 2-3 goles. Y Saprissa no se vio bien. Sí, no. Y al final, este... El segundo tiempo mejoró. Mejoró mucho, pero aún así se le ven. No sé, ya hay que la llegada de... Después, bueno, Mariano, que estará suspendido. De los jugadores más importantes que le hacen falta. Mariano Torres. Bolaños, que está todavía de vacaciones. Sí. Los que están en la selección. Un jugador como Leal. Piezas claves. El Ricardo Blanco no estaba disponible. Jair López, bueno, Jair López, que jugó su primer partido ya oficial con Saprissa. Igual el alemán, el hijo de Alan Alemán. Ese es importantísimo. 15 años. El dato porque es histórico en el hecho de la edad, ¿verdad? Sí. 15 años y debutando ya con Saprissa, primera división, donde tuvo también destellos importantes. Muy bien, Primi Rodríguez, un jugador con Saprissa que fue de los que más destacó. Y en San Carlos, como decimos, o sea, todo el trabajo que hizo durante el campeonato, por el cual fue campeón, ahora con los nuevos refuerzos que llegaron, Luis Marín dice, o sea, estaban dando un golpe de decir, o sea, sí, no claro. Se ganó, el campeonato no es por casualidad, el campeonato es porque se ha trabajado, porque se han hecho bien las cosas y porque se quiere seguir haciendo mejor las cosas este torneo. Por eso, y San Carlos sabemos que no se va a conformar con quedar campeón y ya. Se reforzó y está creciendo en todos los sentidos para tener ese bicampeonato. Sí, sí, no, y muy bien. Administrativamente San Carlos está haciendo muy bien las administrativamente, cosas. Este año aumentaron los socios, ya son campos numerados, ya cada uno puede ir tranquilo, los planes, o sea, todo, están haciendo muy bien las cosas. ¿Qué viene a decir eso? Que no es como otros equipos. Póngalo ejemplo, Brujas Liberia. Liberia, ajá. Que un campeonato y hasta ahí. O sea, San Carlos quiere más estrellas. Sí, está sí. Claro que quiere más estrellas. Y la afición lo apoya, eso sí, es importante. El pueblo en sí, exacto. O sea, sabe que tiene su propio estadio y la identidad de la gente muy marcada, ¿verdad? El hecho de toda la zona norte lo engloba también. Zonas de la Fortuna, principalmente, ¿verdad? Y zonas aledañas, o sea, todo el territorio de San Carlos es amplio. Sí, una identidad, como dice. Y eso le marca, o sea, el hecho de que esté alejadito así un poquito del Valle Central, lo marca la identidad, salirse, ok, bueno, yo soy de Saprissa, yo soy de Heredia, yo soy de la Liga, y voy con San Carlos, casi que el sancaleño más marcado con su equipo
que si tiene un favorito, ¿verdad? Sí, ya en este, como dice usted, ya se van olvidando de esa situación, de esa parte de que, ok, yo siempre he sido zapicista, yo siempre he sido liguista. Pues no, ya ahora marca mucho lo sancarleño desde su ascenso, que se hicieron bien las cosas y que vino a dar en tan poco tiempo un campeonato y de buena manera, ¿verdad? Sí, muy, muy bien por San Carlos, que está empezando con ese marcador de 1-0 su primera victoria. Ahora vamos al domingo 21 en el Fello Mesa a las 11 de la mañana, el Club Sport Cartaginés recibiendo al Santos, que siempre ha sido una piedra en el zapato. Y ahí vemos al final, hubo varias opciones ahí que trataron, pero no se dio el gol, fue el único partido en el que quedó 0-0. Sí, no se abrió aquí el portillo para el gol, y donde, bueno, como usted lo decía, Santos siempre se la complica a Cartago. Se le pone ahí la piedra, le pone ahí la pared, y bueno, Cartago tuvo una que pasó cerquitica, ¿verdad? No sé si ya pasó, ¿no? Ahorita vamos a ver la imagen, exacto, el segundo, exacto, que fue la opción más clara para Cartago, igual otro penal ahí. Intentaron con tiros lejanos también, pero bueno, no se abrió el marcador para ninguno de los dos. Y bueno, importante el hecho de Santos rescatar un punto en Cartago, de visita. La visita. Cartago, bueno, sea como sea, si hizo bien buen partido o mal partido, bueno, es una deuda no ganar en casa, ¿verdad? No importa también el rival. Entonces, sí quedó debiendo. Vemos que el estadio no estaba tan lleno, ¿verdad? No sí, vamos a ver a Cartago cómo le va a este torneo. Meter ritmo. Hablábamos la semana pasada que la mejor contratación de Cartago era Marcel Hernández, el no irse. Sí, era dejar a Marcel. Dejarse, exacto. Sostenerlo. Aunque se habla que Saprissa lo quería, y ya Saprissa con la venta de Rubilio, pues tiene el dinero para... Sí, pero es una cláusula bastante, bastante cara. Sí, claro. Y son varios partidos también que no puede jugar. Uh-huh. Eso puede afectar no solo a Cartago, ¿verdad? Porque ya era un partido que... O bueno, todas estas jornadas que hubiera jugado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el futuro de Marcel, que de momento está con Cartago. Por la sanción no puede jugar. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Cuatro partidos, creo. Tres o cuatro, no sé. Bueno, seguro. Y... Cuatro. Sí. Cuatro partidos. Son cuatro partidos. Bueno, buena cantidad también, ¿verdad? Sí. Importante. Y que también hablábamos de que, a pesar de que tiene jugadores interesantes, hasta vea convocados. Vea esta. O sea, el pase que le hace... Paolo Jiménez era para hágalo, nada más. Sí, y se le va... Totalmente a desviar al otro le metió lado. El pie mal, ¿verdad? Como hemos visto que tengan esos errores, aquí en el fútbol nacional se ve muy, muy seguido eso, que en la última estocada, ¿verdad? Lo que a veces siente uno que es lo más fácil, pues fallan los jugadores, a veces por nerviosismo, porque estos se entrenan la semana. Sí, exacto. Y son jugadores que lo hacen, que los entrenamientos lo hacen mil veces. Y que se dedican a eso. Ajá, pero bueno, ¿por qué fallan a la hora buena? Sí. Esas son las situaciones que uno no entiende a veces, ¿verdad? Ya tal vez nerviosismo, la jugada, una desconcentración, una pifia. Bueno, somos seres humanos, también nos equivocamos, pero Cartago, bueno, deja ir dos puntos en casa. Ese es el problema, deja ir dos puntos en casa. Sí, que uno dice deja, no fue porque Santos le sacó el empate después de ir perdiendo, sino que simplemente no hubo goles para ninguno y Cartago, bueno, eso, le faltó el gol. Siento que también a Santos un poquito más de agresividad, ¿verdad? También. Sí. Porque... Vamos a ver qué... Santos yo no lo he visto mucho. Vamos a ver qué este año qué ofrece que Santos. También, que también algo sí tiene bueno es conservar al entrenador, ¿verdad? Que exacto. El hemos visto que la continuidad da grandes cosas. Que muchos dicen, bueno, a Santos ya se le acabó la pólvora, ¿verdad? La dinamita. Pero, sí, porque era el Santos que era protagonista, que se metía a segunda fase, pero... Le ha costado mucho. Exactamente. Bueno, también obviamente no pueden todos ser protagonistas. El crecimiento de otros clubes puede San bajar. Carlos, San Carlos hace dos años. San Carlos, vea. Exacto. Hablemos hasta de jugadores, de argumentos como el Pato Rodríguez, que puede ser que no sea tampoco ya el que se eche el equipo al hombro de San Carlos, pero es un jugador importante, que si bien, bueno, es importante para San Carlos, lo era mucho para Santos y ya no lo tiene, ¿verdad? Otros jugadores que se le han ido, Munguío, yo recuerdo con Santos también, y ahora está con Pérez. Que Pérez, que también se esperan grandes cosas y que ha tenido un crecimiento importante. Pérez es otro equipo que... Sí, pero algo fue campeón. Sí, que fue campeón también, iba a decirlo, con limitaciones en cierta parte, ¿verdad?
Si usted lo compara con equipos más grandes, pues va a encontrar ahí ciertas limitaciones, hasta jugadores, hasta de nombres que hablemos, pero demostraron que son guerreros y fueron campeones también hace unos torneos atrás. Vamos ahora al partido que se disputó en el estadio de Allen Rioni a la 1:30 de la tarde, cuando el Municipal Grecia recibe al recién ascendido de Jicaral. El duelo de lo que había sido la final con el que subió Grecia, ahora se encontraban de nuevo, pero ya en primera división. Aquí empezando el partido, Kevin Fajardo, como dice, un error en salida, y muy bien Víctor Bolívar, que le dice que no. Y Jicaral tuvo un lapso de tiempo, en primer tiempo, esta donde pega en el palo. Muy cerca. Que tuvo control del balón, del dominio, que estuvo constante llegando, esas opciones, dos, tres opciones claras, no se le da. Y posteriormente, ya para el segundo tiempo, el partido fue muy parejo para cualquiera de los dos podía ser que se llevaba esta falta, que ya tenía amarilla Cerdas y se iba expulsado. Sí, sí fue un poco rigurosa para la amarilla. Sí, pero y esta también, falta, esta también, otra, el tiro libre, al pisar muy bien al balón. Y vea cómo le agarran la camiseta. Es que el punto clave es aquí, porque otras las pitan y otras no. Bueno, exacto. El agarrón se ve más porque es al estirar la camisa le queda más fácil al árbitro, ¿verdad? Exacto. Pero también son esas cosas. Una se pita y otra no. Jeremy Araya, muy bien, al minuto 70, abre el marcador. Único gol con que el Municipal Grecia logra la victoria. Muy bien, Jeremy, es el cobrador. Sí. Y lo sí. Hace muy, muy bien. Bueno, el portero sí anduvo cerca, ¿verdad? Con los pies de detenerlo. Porque sí. Lo tiró por el centro. Iba muy potente. Sí, pero iba con confianza. Iba con sello, no solo de gol, Carlitos, sino de tres puntos, ¿verdad? Claro. Y aquí va, o sea, Jicaral siguió insistiendo, iba por el seguridad empate. Seguridad de Bolívar. Claro, Grecia tenía un jugador menos. Y como dijiste, la seguridad de Bolívar bien colocado para impedir ese gol. Y creo que ya lo habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? De los fichajes más importantes del Municipal Grecia. Se llama Víctor Bolívar y viene de Guatemala, ¿verdad? El portero conocido... aquí por haber jugado en Deportivo Saprissa y después, ¿qué eran? Punta Arenas o Brujas. Que había jugado. Creo que en Brujas había estado. Tiene mucha trayectoria, son sí. 35 años y le da mucha seguridad al equipo. También ve a Grecia empezando el partido de esta opción clara, que se le va. Sí, hubiera sido un golazo también. Exacto. Y siento yo que el partido fue muy parejo para hacer su primera presentación. El Jicaral da un buena sensación. Jicaral tiene algo importante y una intensidad importante, ¿verdad? Tal vez no tenga jugadores... de primer mundo, que usted diga, wow, qué jugadorazos tiene importantes como Checho, ¿verdad? Sergio Córdoba, que ya es un jugador un poco más maduro, experimentado. Rodríguez, y Walter Chévez. Ah, Walter es un jugador. Walter Chévez, bueno. ¿Verdad? Que es el amo y señor también de los cobros y del medio campo en el equipo de Jicaral. Y tiene jugadores importantes, sí, pero lo que mejor tiene es esa intensidad. Sobre todo el primer tiempo, en el segundo fue más a lo, no digamos desesperado, ¿verdad? Pero obviamente va perdiendo y tiene que mandarse con todo arriba, tirar pelotazos. Entonces tal vez no tan planificado, no llegadas tan inteligentes, pero igual así intentó buscar ese empate con tiros libres. Con jugadas de muchos tiros de esquina, ¿verdad? Sí. Tuvo también Jicaral. Y como dice, y ahí los jugadores son altos. Sí, y buen cobrador, ¿verdad? Y buenos cobradores. Entonces, es también una manera de crear peligro que, bueno, no se le llegó, no se le dio el empate a Jicaral, pero no se puede decir que cruzó los brazos y no hizo el intento. No, muy buen partido, parejo. Sí. Como dice, lo que cambió, lo que marcó fue el error ahí del penal, que posteriormente Jeremy anotaría y se. Tres puntos para Grecia. Vamos ahora de nuevo al Collella Fonseca, ahora el domingo a las 2 de la tarde, cuando Guadalupe recibe a la Liga Deportiva Alajuelense, el estreno del entrenador Carevic en Costa Rica. La liga que salió sin sus delanteros, Rojas, McDonald ni Moya. Dejó esos que han sido de pilares y bueno. Sí, reservó como el tridente, reservó, ¿verdad? Sí. Que tiene de delanteros. Y Fran Zamora aquí haría la primera anotación al minuto 28. Ya Guadalupe estaba ganando 1-0 y abría las cuentas, abría el marcador. Este fue el único partido donde ambos anotaron o ambos equipos anotaron, pero bueno, vamos aquí. Como ahí llega sin marca. Sí, el error es que habían tres defensas y vemos que... Ninguno, o sea, como que está ni marcando al otro, que también pudo haber hecho, el que no le dio primero, sí. ¿Verdad? Pudo perfectamente también haber anotado él ahí, y si no, está el otro. ¿Y qué pasaba con los tres?
¿A quién estaba marcando? Y vea este, un pase de Figueroa uh-huh. a Lassiter y al 43 ponía el 1-1 definitivo. Muy ahí, un pase totalmente. Un buen estaba leyendo que tuvo como no sé cuántos pases anteriormente, pero ese pase desde atrás sí, para Lassiter. Muy buena visión, ¿verdad? Claro. Un pase así. Sí, lo vio bien colocado. Figueroa. Y Lassiter nada más esperó, la acomodó y de un sí. solo. Sí. Ahí el mérito es para la asistencia. Que claro, que también hay que saber definir, ¿verdad? Claro. Hay un poquito altito, sabe que el portero va a lo bajo, generalmente cubre abajo, y va a media altura, y lo subió ahí un poquitico, y sí, ya lo incomodó bastante. Sí. Buen empate para... Lassiter tiene mucho futuro, es un jugador con mucha proyección para selección, uno esperaba ni verlo ya, pero bueno, aún es joven, y sin duda va a ser... Tiene mucho que aprender, o sea, es un jugador muy rápido, desequilibrante, que es lo que ahora está... De moda, ¿verdad? En los equipos, un jugador que tenga esa picardía y que tenga esa velocidad, que lance centros rastreros fuertes o buenos centros, ¿verdad? Aéreos también. Como fue también el primer gol el gol de Guadalupe, ¿verdad? Que fue un centro rastrero, que esos centros son propicios hasta para autogol, ¿verdad? Sí. El defensa de la liga mete mal el pie y ya entran. Entonces. Ese tipo de jugadas son interesantes. Y Ariel Lassiter, bueno, jugador que vamos a ver qué para este campeonato, que también se espera para selección nacional. ¿Cómo ve usted ese partido? ¿La Liga rescata un punto de visita o Guadalupe rescata un punto ante la Liga? Sí, y bueno, de los dos puntos, ¿verdad? Son ciertos. Cualquiera de los dos puntos son ciertos. Y yo siento que Guadalupe lo deja ir, pero también es virtud de la misma Liga, ¿verdad? Porque es un buen pase. Porque es una buena jugada y porque se espera más cosas de la Liga. Y exactamente, es una jugada muy rápida en la cual cayó el empate. Yo siento que Guadalupe no está del todo mal, porque es un equipo grande que quiere llegar a su ansiado campeonato 30 y es un empate más bien que el que logra Guadalupe. Yo siento que la Liga sí tal vez deja ir esos dos puntos a pesar de que, como les dije, ¿verdad? Tiene el empate. Y entonces verlo un poquito más por ese lado, pero igual mérito llegar al empate después de ir perdiendo cuando es más difícil, ¿verdad? La situación. Sí, porque iba abajo en el marcador. Vea que del todo no fue descuido de Guadalupe, habían muchos jugadores cerca y todo, pero la jugada fue muy rápida. El pase fue muy bueno y Lassiter es muy rápido también. Ah, sí, la velocidad. ¿Cómo logra salir? Cualquiera dice, está en offside. Pero no, él salió bien. No, la velocidad. Él salió muy bien, tiene buena zancada y ahí definió muy bien para dejar botado a la saga de los cuatro o tres defensores que estaban en ese momento en Guadalupe. Entonces, bueno, como dice usted, se puede ver de cualquiera de los dos puntos. Vamos ahora al partido que se disputó en Pérez Zeledón cuando el equipo local recibió a Limón a las 4 de la tarde, ya finalizando la jornada del día. Aquí, Pérez Zeledón siento que va a hacer valer mucho su localía. El estadio es peligroso, aunque recordemos que juegan casi que mejor de visita. Primer tiempo se fue a 0-0, los goles quedarían para la segunda mitad, cuando por medio, ya vamos a ver ahí, de Ascurra sería el primer anotador, que le encuentra muy buen jugador al 55. Vemos aquí cómo se la colocan en la cabeza y libre, sin marca. Sí. Y ahí Dexter siento que muy mal. La técnica como recibió, sí está bien que Ascurra es buen jugador, ve que lo ha ido picada, ¿verdad? Para complicarla más, pero igual la técnica que utilizó Dexter no fue la apropiada. Sí, porque ve aquí, ok, está bien, como dice, es picada, pero no. Pudo haber hecho más. Dudó sí. con el pique, cabeció, iba para donde él, pero la terminó metiendo. ¿Sí? Exacto, iba para el cuerpo de él. Y ahí era como atraparla o tirarla con todo, con los puños, sacarla, pero intentó hacer algo muy raro. Y este gol, fue un gol extraño para el portero. ¿Cómo al 73 Tejeda, el jugador aquí, Ángel Tejeda? Panameño. Este es hondureño. Hondureño. Viene de Honduras, este un jugador hondureño. Bueno, la coloca ahí, que también extraño para Dexter. Sí. Entonces, dos goles. No, ahí tal vez en la única argumento de defensa de Dexter es que había muchas piernas, ¿verdad? Que había mucho jugador tal ahí vez. Que tal vez le hicieron pantalla. Pero bueno, sí no se vio tan cómodo ni en el primer gol, ¿verdad? Que hablamos de la técnica para el remate de Ascurra, que claro, tiene mérito, ¿verdad? Cabecear picado.
cabecear con ese pique. Y como les decía, Pérez León hace valer su localía, gana 2-0 y es el nuevo líder por los dos goles que hace. Dos goles, sí. Bueno, ya hay líder del campeonato. Y también es importante el hecho de cómo pegan los extranjeros en Pérez Zeledón, ¿verdad? Sí, muy bueno. Y vea que, bueno, los dos goles los hicieron extranjeros. Sí, ahí le... Y Ascurra, vea, póngase a pensar esto, en Alajuela, en Heredia, en Saprissa, llega mucho extranjero. Y no. Cuesta que se queden, ¿verdad? No se quedan a veces ni siquiera un torneo corto. Y en Pérez Zeledón, ya lleva Ascurra, ¿verdad? Por ejemplo... ¿Y cuántos jugadores muy buenos ha sacado Pérez de León extranjeros? Ha encontrado, tiene muy buenos visuales en ese punto. Solo quería recalcar eso. Y vamos ahora a ver la tabla de posiciones que indica que, como decíamos, Pérez de León es líder con 3 puntos y esos 2 goles que anotó. El Club Sport Herediano también ganó, pero 1-0 nada más. Entonces es segundo lugar con 3 puntos. El San Carlos, campeón nacional, gracias a su victoria 1-0 frente a Saprissa, es tercero con 3 puntos. Aquí están los equipos que empataron, por ejemplo, primero Grecia, ¿verdad? Grecia que también ganó. Sí, Grecia. Claro. Sí, Grecia es cuarto. Otro de los 4 equipos que ganaron. Cuatro equipos ganaron. Grecia cumplió de local, hizo lo que tenía que hacer y también 3 puntos. Alajuelense es quinto con 1 punto. Guadalupe, que empató con ellos, también 1 punto. Séptimo lugar para el Cartaginés con 1 punto. Y Santos con otro empate, 1 punto. La U, que fue que cayó derrotado, tiene 0 puntos y es noveno. Décimo Saprissa, que no ganó también y más bien perdió, tiene 0 puntos. Jicaral, el nuevo inquilino, es 11º con 0 puntos. Y Limón, también con la diferencia de 2 goles en contra, es último con 0 puntos. Vamos a ver la jornada de la próxima semana porque a mitad de semana hay fútbol nacional. Y dará inicio el miércoles 24 a las 3 de la tarde cuando Jicaral, en su estadio, en la cancha de la Asociación Cívica Jicaraleña, reciba el Club Sport Cartaginés. Bueno, también tenemos al equipo de Santos de Guápiles, que en Eleva Rodríguez recibe a Guadalupe, esto a las 6 de la tarde, ¿verdad? Para las 8 de la noche, el Deportivo Saprissa va en busca de su primera victoria en el Ricardo Saprissa cuando reciba a Pérez Zeledón. Y de nuevo, el Carlos Ugalde estará de fiesta porque San Carlos recibe, el campeón nacional recibe a la U Universitarios a las 8 de la noche. Para el jueves 25, que es feriado, entonces para aprovechar, Limón se trajo el partido al Estadio Nacional cuando reciba la Liga Deportiva Alajuelense a las 11 de la mañana. Un bonito partido, ¿verdad? Y sí, aprovechando que es feriado, entonces se espera bastante gente en el Nacional. Y entonces cerrando ya la jornada, toda la jornada 2 y a las 3 de la tarde, el Club Sport Herediano recibe al Municipal Grecia. Esto sería entonces sí a las 3 de la tarde en el Eladio. Nada más para ver la próxima jornada, que la 3. Todavía no están programadas las horas, pero los partidos son Santos Saprissa. Cartago San Carlos. Alajuela recibe al Herediano. Grecia recibe a Limón. Guadalupe frente a Pérez Zeledón. Y la U Universitarios les toca otra visita, ahora visitar a Jicaral, el nuevo inquilino de la primera división. Sí, esa será la programación y en lo que es la primera división. Sí, damos de una vez la jornada 3 porque viene muy rápido, ¿verdad? Sí, ya miércoles, domingo de una vez. La jornada 2 entre semana y ya más bien el otro lunes, si Dios lo permite, estaremos hablando prácticamente de las dos jornadas, ¿verdad? En una. Exacto, ya vamos a ir viendo cómo se va comportando la tabla de posiciones. Ya la tabla podría estar muy interesante ya con 3 jornadas jugadas. Sí, está interesante a ver cómo se va a ir moviendo van a ser muy rápido primero esos 3. El asunto, así es. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Recordemos que el fin de semana inicia el torneo de la Liga de Ascenso o la Aliace. Ya empezará con los nuevos inquilinos, Barrio México, que parece que sí va a poder participar, y Rosario, que está ante la 11 de abril, que era el que utilizaba, que es el dueño de Acerri, y el nuevo inquilino, que es Carmelita, que fue el que viene de descenso. Entonces, hay unos asuntos ahí, bueno, por franquicias, nombres, uh-huh, y el equipo de verdad que sí ascendió. Exacto. Rosario de Naranjo es el tercer nuevo equipo. Sí, por cambio de franquicia. Por cambio de franquicia. Mm-hmm. Okay. Entonces agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que el próximo lunes estaremos con un programa más de Cancha Virtual a través del Facebook de 506 CRTV. Carlos Garita se despide. Y se despide Diego Barrantes también, invitándolos a que repasemos juntos lo mejor del fútbol nacional. Ya la otra semana también con el ascenso incluido. Entonces los esperamos el próximo lunes también a eso de las 2 de la tarde.
por aquí con ustedes en Cancha Virtual. Muchas gracias y que pasen un feliz inicio de semana.